Hasta ahora feliz, feliz porque nosotros éramos gente humilde, pero nos divertíamos a su manera, digamos, a las bolitas, a las figuritas, a las payanas. Hemos jugado al tejo saltando también con las chicas y la verdad que no me puedo quejar de nada. Para mí es un agradecimiento para toda la gente que se ha preocupado por hacernos esto, ¿no es cierto? Porque nos han ayudado de todos lados, el gobierno de Ceres, como la profesora, como lo pasa. Y aparte tenemos otras actividades también, porque yo, por ejemplo, voy a yoga, que también viene todo de lo mismo, yoga, tengo gimnasia rítmica, venimos al taller de la mente, de la, ¿viste? Acá en... de la memoria, así que es importante, y es importante porque uno está frecuentando continuamente con gente, gente más o menos de nuestra edad, que yo ya soy, te digo, soy la mayor de todos los grupos. Bueno, justo le iba a preguntar, a lo mejor se ha encontrado en este grupo o en estos grupos en los que usted participa, amigos de la infancia, gente que usted conocía de antes. No tanto eso, pero yo te puedo decir de que yo no era de andar todo el día así, porque mientras que tuve familia, mi marido estaba en mi casa, o salía junto. En este momento, cuando me quedé sola, dije, bueno, esto es ideal, porque uno realmente lo pasa lindo, la verdad que lo pasamos muy lindo. ¿Cómo se vive esa etapa ahora de ser abuelo? Oh, es impagable, impagable. Tengo una sola, pero bueno, vale por 10. ¿Y ya está grande? ¿Se empiezan a disfrutar de otras cosas? Sí, sí, ya está grande, pero lo bueno cuando viene me dice, abuelo, quiero comer tal cosa y yo le cocino. Palabra santa. Sí. No hay discusión. No importa que mi señora dice, no, otra vez, en caso... No, es para la Gianni. Es lo que dice ella. Así que... como corresponde. No, y ahora con esto nosotros la pasamos re bien. Yo también, como Susana, voy a jugar a las bochas. Tuve una operación grande de rodilla, la rodilla derecha, que me hicieron reemplazo total. Y ya hace bastante años, 13, 14 años, y bueno, lo único que puedo hacer. Me gusta el fútbol, no lo puedo hacer. Y hago esto y bocha, digamos. Tengo una hija que vive en Paraná. Tengo una que vive en Santa Fe, bueno, allá me dicen, porque mi hija de Paraná tiene los contactos que ella ve todo. Digo, así que ven todo lo que yo hago. Y se comunican de todos lados. Y después tengo dos acá, las mellizas que viven acá en Ced. Pero, viste, bien agradecida, tengo 10 nietos, tengo 4 bisnietos. Una vida maravillosa. La verdad que gracias a Dios, claro, sí, con la, primero la tristeza de que uno queda solo, pero bueno, hay que aceptarlo, porque es la ley de la vida y no queda otra. ¿Y cómo es, Ramón, esto de poder vivirlo en pareja también, poder disfrutar de estas cosas, de este día a día en pareja? No, no, es hermoso porque venimos los dos y a veces yo me quisiera quedar hoy, por ejemplo, a dormir un ratito más, pero bueno, me dice, vamos, negro, vamos y salimos. ¿Y es hasta que llegan acá? Hasta que lleguemos a casa y listo, pero no, hermoso, hermoso. Y aparte tenemos un grupo de amigos que nos juntamos a cenar los sábados, una vez en cada casa, que no les gusta esto, digamos, claro, el deporte. Pero bueno, uno los respeta y ellos nos respetan a nosotros. Tenemos nuestras actividades, ya te digo, esto, mi señora va a folclore, que a mí no me gusta. Aparte no me da el apellido para folclore. Y va
a cerámica, hace otras actividades, a danza, ¿viste? Ella tiene más actividades que yo, pero yo con estas dos... Suficiente. Yo porque me manejo con la bicicleta, dice claro. Que voy y vengo. A mí me gusta tener mis horarios, manejármelo yo. ¿La retaron alguna vez que la fueron a visitar y no la encontraron? No, sí, es muy común eso. Bueno, ahora con los teléfonos se soluciona todo, si no, eso es muy común en mí, porque la verdad que yo siempre digo, soy muy de... media vaguita soy. Tengo un vecino en mi barrio que yo no, sentarme en la vereda es muy raro, ¿viste? Porque más vale busco dónde ir. Cuando me ve sentada me dice, ¿no va a llover, no es cierto? No, le digo, dice, se sentó la tormenta. El dicho, ¿viste? Se sentó la tormenta. No, pero bien, la verdad que yo agradecidísima de todos. Porque la verdad que para mí tenemos un grupo espectacular, lo pasamos muy lindo. Y esto de adultos mayores, yo creo que es la primera vez que se escucha algo así. Que se escuche y que se disfrute tanto. Que se disfruta, que se escuche y que se preocupan por estimularnos y por darnos cosas. Porque eso también es importante. Antes eso no existía en los adultos mayores. Sí, todo el mundo que se sienta capaz de perder, no es perder. Invertir el tiempo, que venga a hacer esto, bocha, lo que sea, que nosotros no tenemos cabida en el mundo de los jóvenes, digamos. No podemos ir a baile, al boliche, viste, te miran como que decís, estos viejos, ¿por qué así? Yo lo sufrí, trabajé muchos años de mozo y los pendejos te miran con otra cara. Así que, bueno, que venga todo el mundo que quiera y se sienta capaz de invertir un poco de tiempo para pasarla bien. Este espacio es de ellos. Ellos son muy territoriales. No se lo toques, no le vengas a desparramar la arena, no te le metas porque te van a decir no, acá no. Como corresponde. Exactamente. Esto es de ellos porque aparte ellos lo formaron. Lo que vos ves acá... es todo manos de ellos, más allá de que el gobierno de la ciudad siempre está apoyando y nos ayuda en todo, pero el hacer es de ellos, el mantener las canchas, el riego, la humedad que tiene que tener la cancha, la arena, todo eso es ellos. Sí, y para ellos es súper importante este espacio, más allá de lo recreativo, de la escucha, del todo. Digo, ellos son personas que... cuidan, que hablan, que se encuentran, que se buscan. Así que invitamos a todos aquellas personas que están en casa, que dicen, ay, me duele la rodilla, pero que a lo mejor no puedo, y que si me aburro, el que no se anime por cuestiones físicas, que venga a tomar mate acá también está invitado. Es lo que pasa. Acá hay mucha gente que no juega al tejo, que no juega, pero viene a pasar el rato con todos nosotros. Al compartir, el hablar, el estar, el hacer... vos ves a más, bueno, hoy por ahí somos pocos todavía, pero vas a ver un montón de veces que están todos tomando mate y al tejo a lo mejor no se jugó, pero sí es esa reunión, esa contención, el llegar, el abrir el lugar, el nuestro donde guardamos los materiales, el tomar dos o tres mates con los pororó y arrancamos. Es como que es una tradición que ellos tienen y muchas costumbres hay acá, ni hablar de las vivencias que viven, de las historias, porque acá adentro hay mucha historia de ellos. Entonces siempre hay algo por el reunirse, por el reírse, el compartir. Eso es lo que tiene este grupo grande. Tiene eso, el cariño, el amor que te brindan, ni hablar. Bueno, Pau, muchas gracias. Y bueno, a seguir celebrando el mes, entonces. Sí, queda para abierto a la invitación. El 27 de octubre, viernes, vamos a estar haciendo un bailable retro. Para los adultos mayores, todo aquel que quiera ir va a ser gratuito, va a hacerse en la Sociedad Italiana, así que los esperamos a todos para compartir una noche de música pleno para ellos. Excelente.